Te fuiste con Silvia. Hola, Héctor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Muchas gracias por la anfitrionía. Nada, un placer estar aquí. Ah, bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro con don Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, que acaba de recogerlo en nuestro Paraninfo hace apenas 48 horas. Y vamos a tener lugar este encuentro con los universitarios. Antes de comenzar, me gustaría dirigirle unas palabras. Y, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a este encuentro con los estudiantes de la Universidad de Alcalá, a todas las personas que me acompañan en la mesa, a don Juan Cruz, escritor y periodista, que actuará como moderador, a don José Carreño Carlón, director de la editorial Fondo de Cultura Económica, y a doña Claudia Neira, directora de Centroamérica Cuenta. Y, por supuesto, de forma muy especial, a todos los compañeros y universitarios que nos acompañáis en esta mañana. Es innecesario hacer una presentación de don Sergio Ramírez, del escritor nicaragüense, que anteayer recibió en nuestro Paraninfo el premio más importante de lengua castellana, el premio Cervantes. Quiero, en primer lugar, erigirme en portavoz de toda la comunidad universitaria, no solo de los estudiantes, sino de todos los que la conformamos, para darle mi más sincera enhorabuena y mi felicitación ahora sí ya de una forma más personal. Querido Sergio, enhorabuena por este premio. Es sin duda para todos nosotros una fortuna y un auténtico placer poder contar con él, escucharle y mantener este encuentro. Por esta razón no quiero extenderme mucho en esta presentación, ya le conocemos todos a través de su obra y de los medios de comunicación que de una forma intensiva durante estos días nos han estado informando sobre su persona, su vida, su obra. Y el tiempo que disponemos quiero que lo aprovechemos especialmente para escuchar sus ideas y sus reflexiones. Estoy seguro de que Sergio Ramírez recuerda muy bien su época de estudiante en la Universidad de León, donde se graduó y doctoró en Derecho y donde además fue un estudiante muy brillante, ya que fue el número uno de su promoción y por lo cual recibió la medalla de oro. Además de un buen estudiante, le imaginamos desde muy joven comprometido con la cultura y con los derechos humanos y sociales en su país, como una persona emprendedora, ya que tan solo con 18 años fundó la revista Ventana y tras graduarse comenzó a colaborar en prensa y a dirigir algunas publicaciones como Carátula o El Libro Azul. También muy joven fundó la editorial universitaria Centroamericana y encabezó el movimiento literario Fernando Gordillo. Su compromiso social y político lo conocemos todos muy bien y lo ha mantenido desde muy joven hasta la actualidad. De hecho, todos le oímos comenzar su discurso en el Premio Cervantes con las palabras que voy a citar ahora mismo de forma literal: a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser una república. Esas fueron las palabras con las que inauguró su discurso y que demuestran cuál es su compromiso y su responsabilidad
social, con los valores humanos y con los derechos en su país y en el mundo. Este compromiso no es nuevo, viene desde antiguo. Ya en 1977 Sergio Ramírez encabezó el grupo de los 12, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles en lucha contra el régimen del general Somoza. Y dos años más tarde, tras el triunfo del Frente Sandinista, fue nombrado vicepresidente del país, puesto que, como él confesaba, le alejó un poco de su vocación como escritor. Y desde el gobierno presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial Nueva Nicaragua en el año 1981. En el 96 abandonó la política de forma activa, no personal, y se dedicó de lleno a la literatura y a su labor como escritor. Como todos ustedes saben, son innumerables los premios literarios y los reconocimientos en los diversos géneros que ha practicado, comenzando por el cuento, que fue su primer comienzo literario, y continuando con la novela, el ensayo, la columna periodística o incluso temas gastronómicos. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Pero yo personalmente, como profesor universitario, quiero destacar su labor docente y su vinculación al mundo académico, ya que ha sido profesor y dictado conferencias en la Universidad Libre de Berlín, donde tuvo la cátedra Samuel Fischer, en la Universidad de Cornell. Además, es doctor honoris causa por la Universidad Central de Ecuador, por la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en el año 2000, por la Universidad de Catamarca en Argentina, y además fue secretario general de la Conferencia de Universidades Centroamericanas. Es precisamente una de estas universidades, la de Princeton, la que custodia una colección que contienen sus manuscritos, correspondencia personal, literaria y política. Supone para mí, como rector de la Universidad de Alcalá, una gran satisfacción contar con la presencia y la inestimable colaboración del profesor y premio Cervantes 2017, don Sergio Ramírez, y un orgullo para esta universidad, porque a las razones históricas se suma que Nicaragua ha sido durante años, y especialmente la Universidad de León, uno de nuestros objetivos prioritarios de nuestra cooperación universitaria. Y tanto la institución como muchos de sus profesores y estudiantes tienen un fuerte y un estrecho vínculo con la Universidad de León, como he comentado, de la que nuestro querido premiado es egresado. Muchas gracias, Sergio. Gracias, doctor. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Juan Cruz, escritor y periodista, que va a actuar como moderador de este debate. Sergio. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a la organización de este acto por tenerme en cuenta como moderador. Espero hacerlo bien. En puridad, debo hacerlo bien, porque si no, Sergio Ramírez ya no me firma ningún libro más. Pero estoy bien acompañado, con lo cual me oirán poco. Estoy acompañado por el profesor José Carreño Carlón, que es el presidente del Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes del mundo en habla española y extranjera. Él acaba de publicar en su editorial, como es tradicional con los Cervantes, un libro que representa a Sergio y representa una época muy concreta de Sergio. Se llama Te dio miedo la sangre. Luego le preguntaré al profesor Carreño qué significa este libro en la producción literaria de Sergio y qué significa Sergio en la cultura editorial y literaria de nuestra lengua. Y está también aquí a mi lado Claudia Neira, que es el alma y el cuerpo. El alma sola es Sergio Ramírez, de Centroamérica Cuenta. Aquí hay una gran exposición que explica de una manera muy gráfica uno de los grandes milagros que ha hecho Sergio Ramírez
en Centroamérica, que es poner en el mapa de la cultura literaria en español un lugar, no un lugarcito, un lugar en el que coexisten nombres propios como Claribel Alegría, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Augusto Monterroso, Rodrigo Rey Rosa, Ernesto Cardenal, que en sí mismo constituyen algo así como un boom, un volcán que parecía desconocido o ahuyentado, me olvidé de Miguel Ángel Asturias, entre otros, que ha en sus manos ha conseguido cumplir la ambición de convertir Centroamérica no en una palabra de contenido geográfico, sino de contenido rabiosamente cultural, literario. Cuando parece que de Centroamérica solo llegaban noticias que depredaban su prestigio, Sergio Ramírez, con una constancia formidable, levantó allí un monumento que cada mayo constituye una metáfora también de su generosidad, porque allí se juntan muchos escritores de todas partes, muy jóvenes, a los que Sergio les da la mano para que sigan andando. Sergio, ya que estoy en ti y tú estás ante jóvenes estudiantes, creo que, aunque el protocolo no lo manda, pero el protocolo está para ser respetado, pero no seguido, me gustaría muchísimo que tú hablaras un minuto o tres con esos estudiantes, que te identificaras, o que identificaras en ellos quién fuiste tú cuando llegaste a León. Bueno, muchas gracias, rector, por sus generosas palabras. Muchas gracias a Pepe Carreño por su presencia, a Claudia, y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí esta mañana. Muchos escritores cuentan siempre este tránsito de un lugar pequeño a una ciudad muy grande. Esto es parte de la experiencia vital que después se vuelve experiencia literaria. Yo nací en un pueblo que, cuando yo viví mi infancia allí, tenía 4.000 habitantes quizás, muy silencioso, muy tranquilo. Las mañanas del domingo eran interrumpidas por el sonido de las marimbas, que es el instrumento africano indígena adoptado por Centroamérica. Sonaban los cohetes de las fiestas. Se disparaban cohetes también cuando moría un niño, porque eso era señal de que había ascendido a la gloria y era una celebración en lugar de un duelo. Y mi pueblo estaba entre dos otros pueblos, uno Niquinomo, yo nací en Mazatepe, Niquinomo, que en lengua mangue quiere decir tierra de los guerreros, una premonición, porque ahí nació el general Sandino, a 5 kilómetros de mi pueblo. Y hacia el otro lado, a otros 5 kilómetros, está la ciudad de San Marcos, donde nació Somoza. De manera que, y en mi pueblo nació el general José María Moncada, que fue presidente de Nicaragua, porque cuando las tropas norteamericanas invadieron Nicaragua, él transó con los norteamericanos a cambio de la presidencia, de poner las armas, y Sandino siguió la lucha contra la intervención. Entonces, yo estaba rodeado de historia, de la historia viva de Nicaragua del siglo XX, pero si eso no bastara, en Catarina, 3 kilómetros más allá, está enterrado el general Benjamín Celedón, que en la primera intervención militar de 1910 resistió a las tropas de intervención norteamericana y fue asesinado cerca de mi pueblo también.
Bueno, yo vivía lleno de historia, pero en este ambiente bucólico, yo dejé Mazatepe a los 16 años, no había cumplido 17, para irme a estudiar Derecho a León de Nicaragua, no León de Castilla. En Nicaragua tenemos León y tenemos Granada, que son las dos ciudades coloniales fundadas por Francisco Hernández de Córdoba, el conquistador. Y en León yo me encontré en una ciudad grande de 70.000 habitantes, pero además con una tradición y un empaque de haber sido la capital colonial de Nicaragua, la sede de la primera universidad, el Colegio Mayor de San Ramón, que después las Cortes de Cádiz transformaron en universidad. Era la sede episcopal de Nicaragua, había un solo obispo, el obispo de Nicaragua, y Costa Rica tenía la sede en León, de manera que era una ciudad de una gran tradición. Y por lo tanto cumplí este rito de ir del pueblo pequeño a la metrópoli. Pero allí yo me encontré con la realidad de un país que vivía bajo la dictadura de la familia Somoza. Y el 23 de julio de 1959, una tropa de Somoza, porque no había diferencia entre ejército y policía, eso era una herencia de la intervención norteamericana. Esa tropa disparó contra la manifestación de estudiantes en que yo participaba, mataron a 4 de mis compañeros, hirieron a más de 60, y ese día mi vida cambió para siempre. Sergio Ramírez. Luego volvemos a ti, pero ahora a mí me gustaría que Claudia explicara esa explosión tranquila que hay cada año en Nicaragua, que se llama Centroamérica Cuenta. ¿Cómo nació? Y más aún, ¿cómo se sostiene? ¿Y qué significa? Bueno, gracias. Gracias a todos. Esto nació por la gran generosidad de Sergio, que consigue robarle horas a su vida literaria para colarla y convertirse en este gestor cultural que ha llevado a Centroamérica y ha llevado una serie de nombres de escritores jóvenes y consagrados a otros países de la España, y también ha traído a Centroamérica una serie de escritores que han podido compartir e intercambiar con jóvenes, con escritores, su talento y construir una nueva marca y una nueva imagen de Centroamérica. Y para no, voy a leer una parte de un escrito que hizo Sergio para la exposición que está en la Capilla del Oidor. Pero si miramos hacia adentro, hay que mirar al mismo tiempo hacia afuera. También Centroamérica por cárcel. Y cómo romper los muros de esa cárcel para un escritor. Ser visto y leído por las editoriales extranjeras. Traducido a otras lenguas. Desafiar el sino de venir de una pequeña región centroamericana conocida sobre todo por la violencia y la pobreza. Hacer de la literatura una marca país. Y entonces pensamos que este no debería ser un diálogo solo entre nosotros, una plática de presos, sino una conversación a puertas abiertas en compañía de escritores de otras latitudes. Salir al mundo, compartirlos, ponernos en el mapa, seguir contando. Yo creo que esto resume, en cierta manera, lo que ha sido y lo que fue Centroamérica Cuenta, que tuvimos también la gran suerte de fundarlo de la mano con Ulises Juárez Polanco, quien fue el director fundador de Centroamérica Cuente, quien el año pasado falleció repentinamente, pero que junto con Sergio realmente comenzaron a tejer esta historia que hoy en día realmente hemos podido realmente colarnos en el circuito de festivales y realmente hacer que Centroamérica cuente, y no solamente que cuente estando aquí, sino también que hable de lo que se está pasando y lo que está haciendo. Y eso dice mucho de la gestión, como decía antes, de Sergio como gestor cultural, que no solamente se circunscribe a Centroamérica Cuenta, sino también a Carátula, que es esta revista digital, que también desde hace muchos años ha estado también poniendo en otras plataformas lo que pasa en Centroamérica, y que inició también desde la editorial universitaria en Costa Rica, como mencionaba Juan. Entonces yo creo que estar ahí, ponernos en el mapa, es una gran ocasión para la región, una región que, como decía antes, ha sido conocida por cualquier otra causa y no por la gestión y por la creatividad y por lo que ahí se cocina. Entonces, esto es muy importante. Claudia, algo que me gustaría que tú dijeras, probablemente no todo el mundo conoce a Sergio Ramírez, pero ¿cómo mezcla esa enorme actividad que ejerce
no solo con la literatura, sino con la paciencia. Yo creo que en gran medida Tulita es responsable de eso, que consigue... Decía yo que tenía que haber una mujer. Que consigue crear esta atmósfera casi sagrada en la cual no él crea no solamente literatura, sino también crea toda esta programación y trabaja con nosotros en ir tejiendo este festival. ¿Y se enfada? Yo la verdad que le tenía más miedo de lo que realmente cuando comencé con él, porque realmente es muy fácil de llevar. Claro, hay que conocerlo. Una mirada a veces te dice todo, ¿me entiendes? Pero muy pocas veces realmente ha podido tener esa mirada. Pero yo que es sumamente paciente, escucha mucho. Yo creo que es una virtud muy importante poder escuchar, sobre todo cuando estás en el nivel literario de Sergio. Escucha mucho, es muy paciente y está siempre de buscando e inventando tiempo, no solo para Centroamérica Cuenta, sino para los jóvenes escritores. La cantidad de jóvenes escritores que desfilan por la casa de Sergio esperando que les revise sus manuscritos, esperando una hora para tomar un café e intercambiar con él y que les dé retroalimentación sobre sus trabajos. Mm-hmm. Eso también dice mucho de, yo no sé cómo hace para manejar su tiempo, honestamente. Y ahora estábamos conversando con sus hijas y sus hijos que están acá. ¿Cómo hace el papi? Decían, porque tiene una agenda y nunca te dice que no. Siempre está ahí. Y la clave es Tulita. En gran medida es Tulita. Déjame que te haga una pregunta antes de ir al profesor Carreño. La mayor parte de los escritores hacen festivales acerca de ellos mismos. Giran en torno a ellos mismos, lo que alguien llamaría egos revueltos. Sin embargo, Sergio está allí como uno que interviene de vez en cuando, que se sienta con ellos y sobre todo acoge a jóvenes a los que junta con veteranos. Digamos que eso responde al carácter de Sergio Ramírez. Yo creo que evidentemente tiene mucho de su personalidad, porque este festival no es acerca de Sergio Ramírez, es acerca de un intercambio de ideas y un espacio para la creación literaria. Y la creación literaria supone tener una serie de interlocutores y una serie de voces, en la cual es una voz más. Pero tampoco queremos hacer de este festival, y sobre todo tuvimos mucho cuidado este año, porque nuestro festival es dentro de 3 semanas, en que tampoco girara en torno a él por haber ganado el Cervantes, porque mucha gente... y probablemente él no sabe aún, nos propuso homenajes, nos propuso actos, entregarle reconocimientos, pero decíamos, a ver, esto va a ser medio horrible, que en su festival esté él auto haciéndose bomba, ¿no? Entonces, hemos sido muy cuidadosos en eso, porque este es el legado que él está dejando a la región. Y es un legado de todos y para todos. O sea, que encima de generoso es sensato. Prudente y modesto. Profesor Carreño, Tu editorial ha publicado este libro, que es un libro antiguo, ahora nos contarás cómo nace, pero que es extremadamente moderno en su lenguaje, en su manera de encontrarse con la realidad desde fuera de donde se está produciendo. Cuéntanos la experiencia de editar y de conocer y de leer a Sergio Ramírez. Bueno, en primer lugar, Juan, muchísimas gracias por su bella, señor rector, querido Sergio, Claudia. A todos los estudiantes invitados. Pon el micrófono. Aquí está el botón. Con su venia, señor rector magnífico, Sergio, Claudia, Juan, todos estamos muy bien acompañados hoy, sobre todo con los estudiantes que están aquí con nosotros. Bueno, lo primero que te quiero decir es que ya se ha hablado muchísimo de los aciertos sorprendentes, se dijo, formales de un libro muy moderno, como tú dices, grandes aciertos, pero yo no soy un especialista, quisiera hablar más bien de mi experiencia como editor por un lado y como lector. Yo creo que mi generación, ahora les confieso que somos del mismo año, Sergio Ramírez y yo, nacidos el mismo año, entonces hemos madurado juntos, yo en lo personal he madurado también con los libros de Sergio Ramírez, con sus entusiasmos revolucionarios que todos compartimos en su momento, de su país entrañable y de otros países, y también con los desencantos que también hemos compartido, nos ha compartido Sergio con toda la honestidad intelectual y política que lo caracteriza. Yo creo que es un escritor importantísimo para mi generación, no solo, insisto, por su eficacia literaria, sino también por lo que podemos llamar, así aunque suene un poco extemporáneo, anacrónico, su compromiso
político en el más amplio sentido. Yo creo que si vemos este libro, del que hablo en un segundo, es un libro de hace 40 años, de 77, apareció por primera vez, y lo cotejamos con esa pieza literaria y ese sólido discurso político que fue el que pronunció ahora que recibió el premio Cervantes, encontramos a un literato ciertamente muy sólido, pero también a un político que se atreve a decir su nombre o a decir las cosas por su nombre en la realidad política de su país y de nuestros países. ¿Qué significa como editor? Bueno, significa algo muy importante en esta universidad, porque es producto de una nobilísima alianza del Fondo de Cultura Económica con la Universidad de Alcalá de Henares. En realidad llega ya al título número 42, que son los premios Cervantes que se han entregado desde 1976. Y en este caso, lo que significa para Sergio y que significa con mucho orgullo para nosotros es que Sergio aparece ya aquí junto a los grandes de la literatura de nuestro vasto, como le llama Carlos Fuentes, territorio de La Mancha. Nada más por mencionar un puñado de estos 42 nombres, un poco al azar, pero más bien pensando en los puntos de este territorio tan amplio. Tenemos a los españoles Sánchez Ferlosio y Eduardo Mendoza, a los mexicanos Sergio Pitol y Carlos Fuentes, al chileno Gonzalo Rojas, al uruguayo Juan Carlos Onetti, a la cubana Dulce María Loines, a Álvaro Mutis de Colombia, Jorge Luis Borges, el inmortal Borges de Argentina, entre muchos otros. Y esto nos da mucho gusto. Respecto del libro, qué mejor que lean ustedes el prólogo que hizo Sergio Ramírez, porque ahí a la manera de Thomas Mann, cuando escribió Los orígenes del Dr. Faustus, él cuenta aquí los orígenes y las vicisitudes tanto de la escritura como de la publicación del libro. La temática él mismo la resume ahí, pero vamos, hay que decirlo, es la vida bajo la dictadura, la vida de la gente bajo la dictadura de Somoza, de la familia Somoza, la vida de la gente, no la vida del tirano, que solo aparece ahí como una sombra a la que se le identifica como el hombre. Hablando de esta congruencia, después de este libro, 40 años después, Sergio Ramírez es capaz de reconocer las deformaciones de aquel proceso revolucionario en el que se comprometió, con esa dedicatoria que leyó el rector, como dedicó el premio a los nicaragüenses que han muerto en estos días en las calles y también a los miles de ciudadanos, dijo que estos días luchan en las calles para que Nicaragua vuelva a ser una república. Yo creo que él mismo ha dado muchas claves de lo que significa este libro de hace 40 años. Él ha dicho que este libro es la semilla, que él puede encontrar la semilla de todos sus libros posteriores. Sin embargo, cuando lo acompañé a Managua a presentar los cuentos completos que publicó el Fondo de Cultura Económica en México, escuché a un joven editor que publicó este libro después de muchos años que no estaba en la librería y que, entre otras cosas, dijo que era importante que se volviera a editar porque se trata de una novela vigente. Y de alguna manera el discurso de Sergio en el Paranismo el lunes nos habla de esta vigencia. Y este joven decía, porque es un libro que debe estar al alcance de las nuevas generaciones, y la verdad es que la forma en que termina Sergio Ramírez, o en que remata algunas de las reflexiones de lunes, más bien el prólogo que hace aquí para este libro, pues dice con tristeza cómo la historia
a veces se repite y de alguna manera hay que volver a empezar a manejar estas luchas. Por último, él nos cuenta en este prólogo también cómo es un libro crucial en su vida, dice, de escritor, porque es el primero que escribió fruto de un trabajo de tiempo completo como escritor, gracias a una beca que tenía en Alemania, ahí cuentan las circunstancias. Pero algo fundamental para todos, porque es una invitación a ver a nuestros países con distancia física, pero también con distancia espiritual. Él dice que desde la experiencia de la distancia de su país, desde ahí pudo ver paradójicamente, así lo confiesa, más de cerca, dice, desde lejos se ve más de cerca las heridas de un país que nos lo dice y corrobora ahora Sergio, nunca ha dejado de dolerle y de mantenerlo despierto. Solo que Sergio, yo creo que ha llevado su mira más allá de su entrañable país, ha pasado a ser, digamos, el literato también y el promotor, ya decía Claudia, de la literatura en su entrañable Centroamérica. Ha llevado también la reflexión a su México entrañable con sus propias heridas y creo que en ese sentido Sergio sigue siendo, digamos, un referente y lo seguirá siendo con esta obra que siguió a esta de hace 40 años, con su obra ya no solo prolífica, sino valiosa, siempre renovándose en temas y en las formas también. Creo que esa es la experiencia, Juan, con mi trato con Sergio Ramírez y con mi trato, sobre todo, con la lectura de sus libros. Bien, muchas gracias. Vamos a aplaudir. Tan sustancioso que ha dicho, que ha resumido José Carreño, hay, Sergio, algunos apuntes que podrían definir lo que es tu manera de concebir la literatura como una vocación y a la vez como un trabajo. ¿Cómo tú decides en medio de una familia que ya crecía en tu juventud, decides aceptar una beca por la que te pagan mucho menos dinero que el que hubieras ganado, te vas a Alemania a escribir un libro que, cómo no, tiene su raíz en lo que pasa en tu país? Ese es un autorretrato de tu manera de concebir la literatura. Bueno, cada vez estoy más convencido que prefiero que hablen a mis espaldas de mí, ¿no? Vamos a ver, en el año 1968, y a muchos de los jóvenes que están aquí solo les parecerán ya edades prehistóricas, en el año 1968 yo fui electo secretario general de la Confederación de Universidades de Centroamérica. Era un cargo muy delicado y dependía del voto de los rectores de las universidades nacionales. Eran 6 rectores. Y al principio no me habían electo porque yo era demasiado joven. Pero al final, cuando tenía 26 años, estimaron que yo tenía ya la madurez suficiente para asumir este cargo. Y más, su asombro fue cuando en 1900, el asombro de los rectores fue cuando en 1972, 73, yo le puse mi renuncia a este cargo para aceptar la beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán en un programa que se llamaba, o se llama, porque existe todavía, Programa de Artistas Residentes en Berlín. Entonces, Berlín Occidental, pero además tuve que hacer otra escogencia,
porque al mismo tiempo que me ofrecieron esta beca, me aseguraron otra beca para estudiar administración pública en la Universidad de Stanford, una maestría en Estados Unidos. Entonces yo escogí entre la maestría en Stanford y la beca en Berlín, es decir, porque yo iba definiendo lo que yo quería que fuera una carrera literaria. Muy precaria la decisión porque la beca solo duraba un año. Yo renunciaba a mi cargo y no podía volver a él, obviamente, iban a elegir a otro secretario general. Y después que pasara ese año, pues no sabía yo lo que iba a ocurrir. Pero bueno, conté con las decisiones irresponsables siempre tienen solidaridad de las mujeres de uno, ¿no? Y mi mujer me acompañó, teníamos tres niños pequeños, nos embarcamos todos para Berlín. Yo tenía antes que entregar a la editorial Siglo XXI, en ese tiempo se hacían unos libros que eran muy interesantes, que eran monografías por países. Guatemala hoy, Colombia hoy, Brasil hoy, y esta vez era Centroamérica hoy, con aspectos económicos, sociales, históricos, y a mí me encargaron el ensayo sobre la cultura. Y yo, cuando llegué, tenía que terminar este ensayo que se llamó Balcanes y Volcanes, que era sobre el proceso cultural centroamericano desde los orígenes coloniales. Y me fui a meter al Instituto Iberoamericano de Berlín, que estaba en ese tiempo en un palacete en las afueras de Berlín. Se acababa de filmar la película Cabaret con Liza Minnelli y ahí habían filmado la película. Tenía la fama este palacete de que por ahí había pasado Liza Minnelli. Y ahí me encerré yo tres meses a bucear en los archivos, que eran asombrosos, porque en estos archivos había hasta los directores telefónicos desde que existía el teléfono en Centroamérica. Los almanaques, cualquier folleto que se hubiera editado, estaba allí. Y en base a ese fondo yo reconstruí con esos documentos la historia cultural de Centroamérica. Pero encima, yo tenía que recibir una clase de alemán. Un profesor llegaba todas las mañanas a mi casa, esa era parte de la beca, a enseñarme alemán. Y la verdad, bueno, yo cuento todo esto porque la verdad es que cuando llegó el año de la beca, yo no había terminado la novela. Y entonces me afligí mucho, pero mi editor alemán, que había publicado mi primera novela, que era de Wuppertal, Hermann Schulz, vino en mi auxilio porque él consiguió con el presidente de la Fundación Hertz, que era funcionario en Colonia, otra beca para que yo me quedara otro año. Y este hombre resultó ser Johannes Rau, que después fue presidente de Renania-Westfalia, ministro presidente de Renania-Westfalia y después presidente de Alemania, un hombre verdaderamente extraordinario. Y él me becó ese segundo año. La Fundación Hertz había sido creada en honor del creador de los hercios y los megahercios. Nada tenía que ver con la literatura. Era una fundación científica. Con los coches de alquiler. Pero la ventaja es que en Alemania la literatura es una ciencia. Es la Literaturwissenschaft. Y eso pues me amparaba para que algún novelista pudiera entrar en el rango de becario de esa fundación. Entonces así terminé yo, te dio miedo la sangre. Entonces, pero entonces vino la revolución. Venía la revolución y en el 75 cuando me terminaba allí tuve que hacer otra escogencia porque entonces se acababa de abrir el Centro Pompidou, se estaba por abrir el Centro Pompidou en París y a mí me ofrecieron irme de guionista al departamento de cine en el Pompidou, pero yo entonces ya escogí al revés.
no escogerme al Centro Pompidou, sino escoger regresarme a Managua porque yo sentía los ruidos crecientes de la revolución. Y yo regresé a la revolución y esta novela quedó prácticamente abandonada porque yo no tenía agente literario. La había mandado a Venezuela, la publicó la editorial Monte Ávila. Después, una señora muy generosa descubrió que toda la novela estaba en las bodegas de la editorial. Nunca había, es el problema con ciertas editoriales que no mueven los libros. Pero cuando vino el premio Rómulo Gallegos, esta novela, como había sido en Venezuela, la editorial la mandó de candidata, no ganó, pero Carlos Barral, que era jurado, él peleó mucho por esta novela en el concurso y como no ganó, él me escribió y me dijo que la quería publicar. Él ya Said Barral, él había salido de Said Barral, pero había concebido una nueva editorial que era la de los libros del Fénix. Y él publicó una edición muy hermosa de esta novela en Barcelona. Y bueno, circuló en España por fin, pero yo la había verdaderamente abandonado. Yo no me ocupaba de ella porque yo estaba dedicado solamente a la conspiración para derrocar a Somoza. Y aún así, después apareció Carmen Balcells como agente literaria mía. Y como eran los tiempos del boom, y yo no le doy todos los méritos a la novela, eran los tiempos del boom, entonces las novelas latinoamericanas se traducían mucho. Y esta novela fue traducida en 10 idiomas. Es la novela mía que más ha sido traducida. Y le pusieron unos títulos extravagantes. Porque en Noruega, recuerdo que en la tapa lo que había era un sombrero charro mexicano con unas cananas. Y como había aquí uno de los personajes, es un trío que se llama el Trío de los Caballeros, un trío musical como los Panchos, como los Tecolines, ¿no? Entonces le pusieron a la novela Viva Caballero, que eso no tenía el menor sentido, ¿no? Esta novela conecta con todas las tuyas, conecta también con el latido literario que entonces dominaba en la lengua española, merced al boom y sobre todo a la indagación estilística de Mario Vargas Llosa, entre otros, ¿no? Pero también ahora se emparentan por el final de sus respectivas introducciones. Cuando terminas de escribir, se emparenta con otra de las tuyas, con otro de tus libros, Adiós Muchachos. En el final de Adiós Muchachos, que es un libro extraordinario sobre cómo se recuerda una ilusión, que fue la revolución sandinista y qué hizo que se deteriorara, tú dices... Y como Dickens en el... Yo estuve allí. Y como Dickens en el primer párrafo de Historia de dos ciudades, sigo creyendo que fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue tiempo de sabiduría, fue tiempo de locura, fue una época de fe, fue una época de incredulidad, fue una temporada de fulgor, fue una temporada de tinieblas, fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación. Que así terminaste también tu discurso aquí ante el rey y los que te acompañaron en la entrega del premio Cervantes. Y este libro lo prologas en Mazatepe en enero de 2018 y dices, y la obscenidad de la corrupción, elecciones fraudulentas, aún las de reinas de belleza, la Nicaragua de los cuarteles y de los burdeles, la historia que siempre se repite. Veo ahí como un abrazo entre el Sergio que escribe Adiós Muchachos y el Sergio que rememora esta novela primeriza. Bueno, en Te dio miedo la sangre yo lo que quería contar era cómo es la atmósfera de un país pequeño, tropical, que vive bajo una dictadura.
estaba muy de moda la novela del dictador entonces, pero a mí no me interesaba la figura del dictador solitario en su palacio, sino cómo la dictadura influye sobre la vida de las personas, cómo altera la vida de las personas, las cambia, las trastoca. Y en la gente más humilde, porque los personajes de esta novela son antiguos conspiradores exiliados en Guatemala, algunos oficiales del ejército de Somoza que se rebelan en el año 54. Este trío musical de los caballeros, un barman de un bar de mala muerte, de un club nocturno de mala muerte en Managua, que es propiedad de un coronel del ejército de Somoza, un comerciante que me recordaba mucho la figura de mi padre, que quería que su... pero él era un comerciante ambulante que andaba por todo Nicaragua vendiendo mercancías, y su ambición era que su hijo se hiciera oficial de la Guardia Nacional. Y la decepción de este hombre cuando su hijo aparece metido en la conspiración contra Somoza. Este era el mundo que yo quería narrar, y la novela comienza en Guatemala, porque yo también era muy centroamericano y sigo siéndolo. Yo por mi trabajo conocía bien todos los países centroamericanos y conocía bien el escenario de la Sexta Avenida junto a la Plaza de Armas donde comienza la novela, porque yo me hospedaba allí en un hotel pequeño que se llamaba el Hotel Panamericano, y me conocía toda la Sexta Avenida y este ambiente. Entonces la novela comienza cuando el coronel Catalino López, que ha torturado a varios de los exiliados que están en Guatemala, llega a representar a Somoza en los funerales del general Castillo Armas, que ha sido asesinado por orden del general Trujillo de la República Dominicana. Y entonces el plan de ellos es secuestrarlo para vengarse de él, y uno de ellos se presenta como que fuera un agente que trafica con vedetes, a ofrecerle unas vedetes para que la lleve a Guatemala, a Nicaragua, a su nightclub. Entonces, este es el comienzo de la novela. Y claro, la ambición que yo tenía entonces era poder mezclar tiempos y espacios como Mario Vargas Llosa lo hace en La Ciudad de los Perros. Y obviamente en la estructura de la novela hay aquí un recuerdo, ¿no?, de la manera como yo había estudiado. Y yo lo dije en mi discurso, yo las novelas de Vargas Llosa, que eran muy complejas, y a mí me asombra cómo Vargas Llosa tenía tantos lectores y sus novelas eran tan complejas. Conversación en la Catedral y La Casa Verde, ya no digamos La Ciudad de los Perros, yo las leía desarmándolas por piezas y las volvía a armar para ver cómo estaban hechas. Entonces, Te doy miel la sangre comienza en Guatemala, con esta escena donde secuestran al coronel, y son unas pocas líneas, pero me gustaría leerlas. Dice: rojo sangre, azul marino, verde botella, repasó el jilguero mientras aguardaba contando los vidrios emplomados de la mampara que al fondo del salón de lustre se abría sobre sus goznes hacia las profundidades del billar, café oscuro, amarillo, oro y otra vez rojo sangre. Y el turco, que regresa de inspeccionar el puesto de guardia al otro lado de la cañada, se queda de pie junto a la hoguera ya casi extinguida del campamento y le dice al jilguero que se acuerde, visto de la acera de enfrente a esa hora del mediodía, el jardín de Italia parecía una gruta, que se acuerde que a través del hueco de aquel viejo zaguán de la Sexta Avenida, las paredes repasadas con una mano de pintura de aceite brillaban escamosas reflejando la luz de las lámparas fluorescentes suspendidas del cielo raso, los lustradores sumergidos en ella de rodillas en el gastado piso de mosaicos frente a los tronos de palo. La idea aquí era juntar
esta escena de cómo van a secuestrar al coronel con el momento que están en el campamento militar de la guerrilla, recordando lo que ha pasado antes. Y ahora que releo este párrafo, pues redescubro mi pasión por la descripción de los colores, porque en el comienzo de mi novela Ya nadie llora por mí, yo lo que hago es un repaso de los colores con que están pintados los árboles de fierro que adornan la ciudad de Managua hoy día, por capricho de la primera dama, y que algunos de ellos fueron incendiados, botados y quemados ahora en la rebelión en Managua. Y yo describo en esa novela los colores absurdos y contrastados que estos árboles tienen. Has estudiado mucho la literatura y has tenido buenos maestros. El lunes dedicabas un párrafo de tu discurso a los maestros del boom. Me gustaría saber qué huella han dejado, no solo en ti, sino en la literatura de lengua española. Antes el profesor Carreño hablaba de los 42 nombres que te anteceden. Aquí también hay algunos que fueron o son amigos tuyos. Citaste, por cierto, a Caballero Bonal, estaba muy reconocido por tu cita. Carlos Fuente fue un vibrante defensor de tu candidatura al premio Alfaguara, pero también un cantor de Castigo Divino. Fuiste amigo de Gabo, de Tomás Eloy Martínez. Ha sido como un hermano menor atento a lo que hacían los maestros. Sí, lo que pasa es que yo pertenezco a la generación de escritores que está inmediatamente después de los escritores del boom, junto con Manuel Puig, como decimos en América Latina, Puig, con Alfredo Braes Echenique, con Antonio Escármeta, pues solo para mencionar unos cuantos nombres. Claro que no fuimos una generación de esas que se juntan, publican manifiestos, comparten una filosofía literaria. Simplemente coincidimos en cuanto a las fechas de nacimiento. Tampoco el boom fue una generación orgánica, ¿no? Sino que simplemente coincidieron nombres, amigos, y la gran ventaja es que cada uno escribía en su propio estilo, no se parecen, son muy diferentes. Y uno podía escoger de alguno de ellos lo que más le gustara. Era como un menú, ¿no? Y yo de Cortázar, lo dije en mi discurso, escogí esa rebeldía suya, Ácrata, que es Rayuela, que fue el libro de mi generación, el que enseñaba a disentir, no a sentir, sino a disentir. Era la ruptura total con todos los valores burgueses, la burla de esos valores. Luego, lo que ya he dicho de Mario Vargas Llosa, aprendí mucho de cómo Carlos Fuentes transformaba la historia en novela, esa gran virtud que él tenía de convertir la historia en un enorme mural, como los que pintaba Diego Rivera o Siqueiros o Orozco. Era un gran muralista de la palabra, Fuentes. Y lo que quizá yo aprendí más de Gabo fue el uso preciso de los adjetivos. No ha habido otro maestro literario en América Latina que García Márquez, que saber poner los adjetivos precisos que dicen miles de cosas, donde está puesto un adjetivo verdadero. Y siendo el gran escritor que era, yo siempre me cuidé mucho del veneno que era Cien Años de Soledad. Porque yo dije, este libro es un veneno mortal. Si uno escribe como escribe García Márquez en Cien Años de Soledad, está perdido para siempre. Porque no puede zafarse de esa camisa. Y es lo que pasó, porque García Márquez no tuvo seguidores, sino imitadores. En ese sentido era único, es decir, no se podía dejarse influenciar por García Márquez porque se terminaba
se terminaba imitándolo. Y claro, en esta lista hay una gran ausencia, que es la de Juan Rulfo, en la lista de los premios Cervantes. ¿Y Cortázar? Bueno, Cortázar, claro. Pero nuestro padre, digamos, literario para mi generación, el padre verdadero de mi generación es Juan Rulfo. Yo vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Juan Rulfo. Un tal Sergio Ramírez proviene de algunas voces que citaste en tu discurso, por ejemplo, evidentemente Rubén Darío, Carlos Martínez Rivas, prologaste un libro que publicó El País de Carlos Martínez Rivas, y sobre todo has hecho visible una literatura en una pequeña parte del continente iberoamericano, que es Centroamérica, que junta a los centroamericanos, no solo como escritores, no solo como ritmo y música, sino como ciudadanía. Yo creo que el primer elemento que junta a los centroamericanos es el exilio, a los escritores centroamericanos. Pienso en Augusto Monterroso, pienso en Luis Cardoza y Aragón, pienso en Carlos Solórzano, que era un gran dramaturgo, todos exiliados en México y absorbidos por México. Porque si uno pregunta de dónde era Carlos Solórzano, de dónde era Carlos Mérida, el gran pintor, o de dónde era Zúñiga, el gran escultor costarricense, todo el mundo termina diciendo son mexicanos. Porque, claro, México para nosotros, los centroamericanos, es como Petersburgo para los rusos de estepa adentro, ¿no? Es la capital cultural más cercana a la de las editoriales, las grandes librerías, los centros culturales de investigación. Entonces, claro, es un imán cultural muy poderoso. Pero bueno, es una región de muchísimos escritores de gran valía, ¿no? Hace 50 años recibió el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, lo que Augusto Monterroso, que recibió el premio Príncipe de Asturias, representa en esa literatura de la ligereza de la que yo hablaba y a la que se refiere Italo Calvino. El famoso cuento de Monterroso sobre el dinosaurio sería un verdadero tweet, Ordilla, cabe perfectamente en el tamaño de un tweet. La prosa luminosa de Cardoza y Aragón, que amigo de Picasso, amigo de Cocteau, es decir, amigo, parte de las grandes vanguardias de la literatura mundial. Bueno, y de ahí a la figura de Ernesto Cardenal, o a la de Yolanda Oreamuno de Costa Rica. Es una literatura muy significativa, la literatura centroamericana. La última pregunta tiene que ver con una pregunta que me hizo antes Iván, que está aquí con Juan haciendo una exégesis de tu obra y realidades. Ellos me preguntaron que cuál era mi texto preferido de Sergio Ramírez. Y yo, como no te resultará raro, les dije que No me vayan a haber dejado solo es un texto que me ha impactado para siempre, porque creo que refleja tu sensibilidad, tu memoria y tu música. Habría que explicar primero que se trata de un cuento que pertenece a una colección que se llama Flores Oscuras, que es mi último libro de cuentos publicado por la editorial Alfaguara. Este cuento resulta de lo que hacemos todos, ¿no? De mirar las fotografías viejas, las fotografías de la infancia. Y hay una fotografía de mi casa de Mazatepe, donde
el ajuar de mi madre cuando se casó incluía un juego de mimbre, de sillas y sofás de mimbre. En mi pueblo se trabaja muy bien el mimbre. Y uno de esos sofás fue sacado a la puerta de la calle para que nos sentáramos todos, los cinco hermanos, y mi padre y mi madre, ahí para que tomaran esa foto desde la calle. Y detrás lo que se ve son los claros oscuros de lo que es la sala de la casa y la oscuridad que conduce a los interiores. Entonces yo, mirando muchas veces esa fotografía, mi ambición era entrar en esa foto, que es como entrar en el pasado. Eso físicamente uno no lo puede hacer, pero a través de la literatura se puede. Y me acordé mucho de esta película extraordinaria de Akira Kurosawa, Los Sueños, que son varias historias, pero en una de esas historias hay un japonesito, estudiante de arte, que se sitúa en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, frente al cuadro de las lavanderas de Arlet. Y entonces él comienza a mirar con tanta intensidad el cuadro que de repente aparece metido en el cuadro. Y en el momento que él entra en el cuadro se pone en movimiento. Y las lavanderas comienzan a lavar entre las piedras y un carromato que va a pasar sobre el puente comienza realmente a pasar, resuenan los tablones del puente y él va buscando a Van Gogh. Y el cielo se vuelve ese cielo en llamarada de los cuadros de Van Gogh. Y al fin se encuentra a Van Gogh en ese trigal, ¿no? Y es Spielberg el que hace el papel de Van Gogh por su admiración a Kurosawa. Entonces yo voy a hacer algo parecido. Me voy a meter en esta foto. Y yo comienzo a recorrer mi casa desierta, habitación por habitación, donde ya nadie está. Ya no hay nadie más. Y esa es la historia que tanto le ha gustado a Juan. Y les gustará a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Sergio, rector, Claudia, rector. Bravo, Sergio. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Pues vamos a inaugurar la Casa de México ahora.